Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una nueva maquinista. Bienvenida al programa. Qué encantados estamos de tenerte hoy aquí. Gracias, a vosotros. Vale, no sé si te puedes presentar un poquito, contarnos un poco de dónde eres, cómo era tu fe en familia. Pues yo me llamo Yolanda. Y bueno, aunque nací en Asturias, he vivido siempre en Alcalá de Henares, Madrid, y vengo de una familia numerosa. Soy la segunda de 7 hermanos y bueno, pues nosotros somos una familia cristiana. Y desde siempre, pues mis padres nos han enseñado la fe y bueno, pues yo he hecho mis sacramentos de iniciación y bueno, pues yo tenía la fe pues de mis padres. Que bueno, pues he visto habitualmente a mi madre rezar el rosario, y mi padre no tanto, pero mi madre mucho, y con mi abuela, es decir, que se vivía la fe de ir a sitios religiosos y sobre todo pues la misa y la participación en la parroquia. Nosotros, mi familia, hacía mucha vida parroquial. Y al ir creciendo, ¿hiciste esa fe como tuya? ¿La hiciste tuya? Pues al principio sí, la vivía como que Jesús. Pues tenía, me gustaba el planteamiento del mundo que mostraba Jesús y le tenía como un maestro y eso me gustaba, pero la verdad es que no tenía la experiencia de que Dios te amaba ni que todo eso. Entonces todo eran palabras que te decían Dios te ama, pero bueno, pues a mí no lo había experimentado. Hasta más o menos, pues cuando empecé en el instituto, empecé a ir a clases de religión, tuve un profesor muy bueno, que nos empezó pues a hablar mucho de una manera que empecé yo a hacerme cuestiones. Ahí pues tendría 14 años por ahí. Y entonces sí tuve una experiencia pues del Señor, del amor, leyendo un libro que mi madre me recomendó, porque yo como quería saber más a raíz de este profesor, le pedí un libro a mi madre y me recomendó un libro de una monjita que tenía experiencias místicas y yo quise pues tener esa experiencia también. Y entonces se lo pedí al Señor, se lo pedí insistentemente y al final, en la intimidad de mi habitación, pues tuve esa experiencia de amor con el Señor. Yo sentí que Dios me amaba, pero es cierto que luego, como yo no estaba metida en ningún grupo de nada, pues tampoco sabía qué hacer mucho con ello y bueno, pues Dios me amaba y qué bien y qué estupendo, pero no sabía qué hacer más. Entonces yo, mi vida siguió normal, como siempre, pero Dios me amaba, ya tenía algo más. Vale, ¿en algún momento llegaste a dudar de la existencia de Dios? Porque, a ver, tus amigas no creían, ¿eso te afectó de alguna manera? Pues, aunque es cierto que yo ya había conocido el amor de Dios y que empezaba, pues conocí unas misioneras y empecé a vivir la fe pues un poquito más, porque me enseñaron a orar con la Biblia, pero yo oraba de una manera muy psicológica, muy racional, y bueno, Dios estaba conmigo, pero es cierto que no lo metía mucho en mi vida. Entonces, claro, yo intentaba vivir la vida del mundo con mis amigas y la vida de fe. Entonces tenía como dos vidas paralelas. Salía los fines de semana, pues como todas mis amigas, y hacía pues casi como todas mis amigas, pero luego yo el domingo por la mañana me levantaba pronto, madrugaba para ir a misa. Entonces empezaba a vivir dos vidas paralelas. Ir a lo mejor a clase, bueno, a clases, iba con las misioneras y orábamos la palabra, pero luego yo me iba de fiesta y hacía pues lo que no se debía. Entonces tenía dos vidas y entonces llegó un momento en que ya como que no me interesaba, es decir, como qué me aportaba a mí la fe y mis amigas al final no madrugaban, hacían todo lo que les daba la gana y luego no se tenían que confesar de nada y yo luego encima me tenía que ir a confesar, con tal de que era un problema, porque claro, yo sí había tenido muy buena educación, entonces sabía que me tenía que confesar antes de comulgar. Entonces al final era, bueno, pues que lo dejé. Dije que ya no quería creer en Dios porque, bueno, porque no me aportaba nada. Y lo dejé durante un tiempo hasta que, bueno, fue un tiempo corto, fue un año, hasta que después de ese año yo me sentía muy mal, cada vez me sentía más triste y la vida del mundo me dejaba mucho más vacía que la vida que yo llevaba antes, que una vida paralela no es que te llene mucho, pero la vida sin Dios era una vida muy vacía y entonces decidí creer en Dios, pero fue un deseo racional. Yo dije, pues voy a seguir creyendo en Dios porque me resulta, al final soy más feliz. Entonces, si cuando me muera, porque era un planteamiento que te hacías, si cuando me muera
Dios no existe, pues al menos yo en el mundo he sido feliz. Así que pues voy a seguir creyendo en Dios, que me interesa. Pero seguí viviendo esa vida paralela. Así iba con mi fe. Así más o menos tenía, pues, eso me pasó con 18, 19 años. Vale, al final es una gracia que el Señor te hubiese permitido vivir ese año sin Él para darte cuenta de que, bueno, tú no eras feliz, sentías un vacío, pero también a la vez el hecho de volver a hacer tu fe o la fe como tuya. Cuéntanos un poquito cómo estabas tú en esta etapa un poco de ahí, de vidas paralelas, ¿cómo llamas tú? Pues me casé muy prontito, bueno, porque tuve mi primer hijo pronto, y entonces me casé pronto y tuve mi segunda hija. Y entonces yo vivía una vida en la que sí creía en Dios, yo iba a misa y seguía yendo a los retiros con estas misioneras, donde pues estaba muy bien. Y cuando estaba con Dios estaba muy bien, cuando salía la vida no me satisfacía mucho. Para mí Dios seguía siendo, bueno, Jesús, un buen maestro de vida, y si yo seguía esos mandamientos, como que las cosas me iban a ir bien. Además, yo soy una persona pues muy racional, además pues estructural, con tal de que, además, yo las cosas que me esfuerzo, si yo quiero algo, yo me esfuerzo, yo lo hago y yo lo consigo. Es decir, soy muy directa. Y entonces yo vivía mi vida con mis planes y tenía unos valores cristianos, con tal de que mi vida pues iba encaminada hacia eso, a formar una buena familia, con unos buenos valores, un buen trabajo, sí, me sacrificaba, yo todo lo hacía, pero eran mis planes. Y entonces yo acudía mucho, pues cuando acudía a Dios, pues era para pedirle, pues para pedirle que bendijese mis planes, o para pedirle que me diese algo pues que yo no podía hacer, porque claro, yo puedo hacer mis cosas, pero no puedo hacer que el que tengo al lado haga lo que yo quiero. Entonces sí iba a Dios a pedirle que por favor el otro hiciese lo que yo quería, tal, para encauzar mi vida, y eran mis planes. Y yo estaba aquí y Dios estaba aquí. Y estábamos los dos a la par, pero si a mí me preguntan quién era el primero de mi vida, pues aunque yo de palabra podía decir Dios, pero realmente en actos no era Dios. La primera de mi vida era yo y mis planes, y Dios estaba en un segundo lugar. Eso yo creo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo intervino Dios realmente en tu vida? Porque yo creo que es como un puntito doloroso, pero que fue como el antes y el después, ¿no? ¿Cómo apareció sí, nuevamente? Pues, yo en aquel tiempo ya había conocido la renovación carismática, y entonces en la renovación carismática te habla mucho del abandono, te habla mucho del Espíritu Santo, de dejar que el Señor sea el rey de tu vida, de confiar. Y yo todas esas cosas las hacía, pero de una manera muy pequeña, es decir, Dios no gobernaba mi vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta un proceso muy doloroso, que fue el proceso de separación. Entonces, las cosas nos iban, teóricamente, aparentemente para el mundo, nos iban bien, pero es cierto que la relación pues no iba bien, pues discutíamos mucho, y al final un buen día, cuando todo parecía que iba bien, sobre todo económicamente, porque él había alcanzado un buen trabajo y teníamos como una vida más estable, ¿no? La casa, los dos hijos, el perro, el coche, pues entonces pues un buen día él me dice pues que no ve que la solución tenga futuro y que se quiere separar. Y entonces ahí fue cuando mi vida se empieza a desmoronar para abajo. ¿Por qué? Porque todo aparentemente estaba bien. Bueno, es cierto que discutíamos mucho, pero yo eso como que no lo daba importancia, porque las otras cosas estaban bien y cada vez iban a ir a mejor. Y siempre esperas que si las cosas van bien a tu alrededor, pues entonces ya se acaban las discusiones. Pero claro, las discusiones no se habían acabado, y entonces yo ahí empecé a hacer un montón de cosas. Yo siempre hacía muchas cosas por esforzarme y tal, empecé a cambiar un montón de cosas, pero todo lo que hacía no funcionaba. Y por más que me esforzaba, no funcionaba. Empecé a ir también al COF, también me cogí un director espiritual que no tenía, me empezaron a guiar, y es cierto que yo no hacía mucho caso, porque yo pues soy muy de planes y muy tal. Y yo seguía pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, pues que todo cambiase, pero nada cambiaba, y encima las cosas iban cada vez peor, y yo cada vez me sentía peor, y todo se desmoronaba a mi alrededor.
Estuvimos así pues unos cuantos años, fueron 3 años o 4 hasta que ya la separación se formalizó. Y yo me acuerdo que llegaba un momento en que yo solo me imaginaba a los pies de la cruz, agarrada a los pies de la cruz y como un vendaval que me llevaba para todos los lados, porque yo ya no sabía ni qué hacer, ya no eran nada mis planes, mi vida ya no la podía sostener, ya no podía guiarla yo. Y entonces ya solo me agarraba al Señor y yo solo rezaba y la vida me llevaba a tumbos para todos los lados. Como no sabía tampoco qué hacer para solucionarlo, porque me iban dando ideas, me iban diciendo cosas, pero nada funcionaba, tampoco porque yo no me dejaba mucho hacer, pues al final terminas probando todo lo que el mundo te dice. Pues prueba esto, prueba lo otro, no sé qué. Y entonces por eso yo sentía que mi vida se bamboleaba para todos los lados. Y bueno, pues ¿cuándo cambiaron las cosas? Pues cuando yo ya decidí, también con la ayuda que tenía, con la ayuda de Dios, de abandonarme. Empezar a hacer todo aquello que yo había estado aprendiendo todo ese tiempo de antes, pero no lo había llevado en práctica. Confiar en Dios, dejar que Jesús sea el rey de tu vida, rezar, pedir al Espíritu Santo hacia dónde quieres guiar tu vida, y entonces ya y empezar a vivir la verdad, verdaderamente el camino de la verdad, aunque eso llevase unas consecuencias pues muy dolorosas, porque claro, muchas veces no haces las cosas porque vivir como Dios te pide te conlleva un sacrificio y un dolor que no quieres, pero vi que al final era más el miedo que luego lo que ocurrió después. Cuéntanos algún ejemplo de cómo Dios guiaba realmente tu vida. Pues mira, por ejemplo, poco antes de la separación, como nuestra vida ya iba mejor, porque ya teníamos un trabajo estable y ya las cosas económicamente iban bien, nos habíamos metido en una super casa con una super hipoteca, a la que yo además le había preguntado al Señor si quería que me metiese en esa hipoteca o no, porque ahí yo, cierto es que preguntaba, pero cuando eran cosas como, por ejemplo, el futuro, que yo no lo puedo controlar, como yo no podía controlar si el Euribor iba a subir o bajar, pues entonces ya era cuando le preguntaba al Señor, ¿no? Entonces le preguntaba al Señor si yo me podía meter en esa hipoteca, el Señor como que me dio a entender que sí, y entonces cuando pasó todo esto, yo decía, Señor, ¿cómo me has permitido que me meta en una hipoteca tan grande y ahora él se va, yo me quedo con la hipoteca sola, qué narices voy a hacer y cómo voy a pagar esto yo sola con un sueldo? Yo estaba acostumbrada además a vivir con 2 sueldos y a vivir con un nivel de renta, tampoco es que fuese millonaria, pero yo me iba al supermercado, me apetecía comer ese día esto y cogí y lo compraba. No me planteaba nada más, si llegaba a final de mes o no, porque más o menos llegaba, pues más o menos. Entonces, claro, de repente, yo que soy tan cuadriculada, todo se desmorona y no me dan las cuentas. Y yo vengo a hacer cuentas y es que no me daban. Y yo con mi sueldo, como que yo veía que no podía ser. Y yo le preguntaba al Señor que cómo podía ser, que había permitido todo esto. Tal. Y el Señor ahí como que me dijo como que yo entendía que quería que viviese un poco en la pobreza. Había vivido d'alto standing y ahora quería que viviese en pobreza. Y yo decía, no puedo. Pero el Señor me ha ido demostrando que sí puedo y que además Él lo hace posible. Y bueno, lo ha hecho a través de muchísimos milagros, al principio sobre todo mucho, y todavía sigue haciendo muchísimos milagros. Yo cuando además me encontré en esa situación pensaba que jamás en la vida ya iba a poder irme de vacaciones, que jamás en la vida iba a poder, por ejemplo, cambiarme las gafas, que las gafas son caras, que no iba a poder comprarme un mueble, que no iba a poder comprarme un coche, porque ya con mi sueldo solo me daba para pagar la hipoteca, el agua, la luz, el teléfono, y la comida. Y la comida muy, 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 muy justita. Yolanda, cuéntanos algún milagro más, mujer. ¿Milagros que ha hecho el Señor? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo me acuerdo que en esas discusiones de dividir los bienes, siempre hay discusiones, que te quedas tú, que me quedo yo, que no sé qué. Pues yo me acuerdo que claro, pues estaba la discusión del coche. Y quién te queda con el coche, qué tal. Y yo me acuerdo que yo decía, es que ya no me quedaba otra cosa, es que yo decía, es que si ya me quita el coche, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que ir, es que no podía meterme en otro crédito. Y entonces yo me acuerdo que rezaba y rezaba y rezaba para que él cambiase, claro, de opinión, sí, por supuesto, sí. Y me quedase, uh-huh, yo con el coche. Y entonces como que yo me acuerdo que me puse ya a llorar, porque es que no había manera, porque él decía que no, claro.
Y entonces me puse a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y antes de terminar la coronilla de la Divina Misericordia, el Señor me dijo, dale el coche. Y una paz muy grande vino en mi corazón y dije, vale, le doy el coche. Y fue salir, pues estaba llorando en el baño, fue salir del baño para coger el teléfono y decirle, toma el coche, cuando de repente vi que en el mensaje ponía, quédate con el coche. Y entonces pues dije, pues gloria a Dios, porque ya, es decir, como en el momento en que yo empecé a abandonarme, el Señor empezó a hacer milagros. Y a partir de ahí, pues fue todo. Pues por ejemplo, en la vivienda, de ver que no llegaba a final de mes, bueno, que no llegaba, yo estaba metida en créditos, estaba metida en seguros, estaba metida en cosas, entonces no llegaba a final de mes, no llegaba a final de mes, y decir no puedo, no puedo, no puedo, y a final de mes, terminar el mes, ver que has terminado, que has llegado a final de mes, y que no sabes ni cómo ni por qué, porque tú habías hecho las cuentas y no llegabas. ¿De dónde había salido el dinero? Pues era como si el dinero, pues como que al final aparecía, no sabías ni cómo ni dónde, pero aparecía. De hecho, una de las veces que ya estaba metida un poquito en, no eran deudas, pero que te empezaba, porque claro, no llegaba, entonces al final terminas tirando de tarjeta, yo me acuerdo que bueno, pues que se hizo un reparto de beneficios en la empresa. Yo jamás me había pasado eso, jamás, 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 jamás. Y justo me dieron exactamente lo que yo debía de tarjeta de crédito. Yo me acuerdo que me eché a llorar cuando vi eso, pues la cantidad, que era una cantidad que tampoco era muy grande, pero para mí todo era mucho, todo era mucho. Porque es que yo decía, es que ya no puedo, es que ya no puedo, es que cada vez me voy a meter más en créditos, es que no llego a final de mes. Y eso pasó, y así ha pasado pues muchas cosas. Muchas cosas, pero incluso con lo más pequeñito. A ver, Yolanda, cuéntanos más ejemplillos, sí, porfa. Yo, por ejemplo, que a mí me decían, tú confía en el Señor. Y yo decía, yo confío. Pero es que yo necesito unos pantalones y el Señor, no sé si me va a dar los pantalones que yo quiero, porque claro, el Señor me dará unos pantalones muy baratos que me tenga que comprar y esos no me gustan. A mí me gustan los otros que son más caros. Y yo discutía muchas veces con la gente que me decía, confía, confía. Y yo, ya, pero es que el Señor no me va a dar lo que yo quiero. Pues sí, el Señor te da lo que quieres. Entonces yo vivía la experiencia de decir, necesito unos pantalones. Y decir, necesito unos pantalones, necesito unos pantalones, necesito estos pantalones. Me iba a comprar unos pantalones y los que estaban baratos no me gustaban. Me gustaban los caros no me los podía comprar. Y entonces yo me enrabietaba porque decía, jo, es que no me voy a poder comprar nunca los pantalones que quiero. Y al final Dios hacía el milagro. Y entonces al final aparecía alguien que te decía, tengo una bolsa de ropa que he hecho limpieza y entonces a ver si quieres algo. Y entonces resulta que estaba justo el pantalón que tú querías de tu talla. Y entonces era, gracias Señor. Entonces, pues el Señor ha hecho hasta en lo pequeñito, que ha sido de regalarme unos pantalones o regalarme un bolso de alguien, justo el bolso que querías, el bolso que estabas buscando y que venía alguien y te lo regalaba, sin más, sin tú haberle dicho nada. Yo solo se lo decía al Señor, hasta cosas grandes, como por ejemplo la hipoteca. Es decir, incluso de decir, no sé, incluso había que bajar la cuota, cosas así, y entonces él no quería bajar, bueno, y entonces al final yo rezaba y le pedía al Señor, y yo decía, Señor, ¿cómo has permitido que yo tenga esta hipoteca tan alta? No puedo pagarla, y al final el Señor hacía todo lo posible, y lo ha hecho, para que al final las cosas sean como tienen que ser, y que yo pueda pagar mi casa, mis cositas, y con la ayuda de Dios, y solo con un sueldo. Pero ha sido todo por confianza, confianza, y tengo, pues, es decir, como la misericordia del Señor es enorme, enorme. Me acuerdo una vez que estaban en un evento y dijeron, bueno, bueno, a pasar la colecta, y al pasar la colecta, el Señor que estaba animando la colecta dijo, bueno, contó su milagro de que si tú das, el Señor pues luego te recompensa más, y entonces yo decía, es que así es muy fácil animar a dar una colecta, porque entonces, claro, si yo sé que voy a dar 25 y luego me van a dar 100, pues así yo también doy 25, claro, ¿no? Y yo me acuerdo que mis colectas eran bastante justitas, porque yo era como la viuda esta que da una monedita, pues igual, yo era así, ¿no? Daba poquito. Y yo me acuerdo que el Señor me decía, Yolanda, da más. Y yo, que soy muy agarrada y además que soy, que es que no me llega, Señor, que no me llega, yo no puedo dar más. Entonces, Yolanda, da más. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues voy a dar más, venga, voy a dar más, voy a confiar y voy a dar más.
Yo me acuerdo que el testimonio de aquel hombre también había dicho que él no esperaba pues que le diesen un dinero y resulta que gracias a esa colecta lo había recibido. Y yo en aquel momento dije, yo no espero que nadie me dé nada en este momento, porque no espero nada, nadie me debe nada, entonces ¿quién me va a dar algo? No, entonces, bueno, pues como que yo lo di en confianza, pero no tenía ninguna esperanza. Bueno, pues resulta que 15 días después, aquel verano, para que te sitúes, aquel verano no me podía ir de vacaciones. Y yo me, como que me enfadaba un poquito con el Señor, porque yo me enfado con el Señor, Señor, ¿quieres que viva en pobreza? Pero es que yo no quiero vivir en pobreza, ¿no? Como que me abandono a ti, voy a vivir en pobreza, pero me cuesta. Y ese verano no tenía dinero para irme de vacaciones. Y entonces yo me quería, además, de retiro de ejercicios espirituales. Y una semana, no quería dos días, quería una semana y a una casa de ejercicios y quería pagar mis ejercicios y no tenía dinero. Y yo me acuerdo que di aquel donativo y todo se quedó así. Y 15 días después me llamó mi abogado que me dijo que me iban a dar dinero. Y yo, ¿dinero a mí de qué? Y resulta que sin yo saber nada, con todas estas cosas de la separación, de no sé qué, de... pues él había reclamado unas cantidades que ya habíamos abonado, bueno, no sé qué, que yo no sabía, porque a mí me habían dicho que a mí no me tenían que dar nada, y él lo había hecho por su cuenta, y resulta que me dieron, me adelantaron el dinero y me dieron justo el dinero para que yo me fuera de vacaciones, justo lo que costaba el este, y un poquito más, para que me diese un capricho. Era justo. Y entonces, y dices, pues gloria a Dios, y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios es tan bueno que te da todo lo que necesitas, sí, es solo pidiéndolo? Pero Yolanda, ¿qué has aprendido de todo esto? He aprendido, mi vida de antes era una vida en la que yo hacía mis planes y le pedía a Dios que lo bendijese. Y ahora mismo mi vida es una vida de abandono. A mí me preguntas, ¿qué voy a hacer estas Navidades? ¿O qué voy a hacer el mes que viene? Yo te digo que no lo sé. No lo sé. Yo me abandono en el Señor, evidentemente me proyecto una vida, pero que nunca sé si me voy a poder ir o no. Y yo digo, si Dios quiere, me iré. Yo pensé que jamás iba a poder ir de vacaciones, por ejemplo, desear incluso viajar fuera de España. Pues el año pasado, bueno, la separación ocurrió ahora, pues 10 años así, menos, un poquito menos, 6 años. Y el año pasado me fui de España, viajé, cogí un avión, me fui a Medjugorje. Y yo decía, es que no me lo creo, no me creo que yo haya podido pagarme con mi sueldo un viaje. Pues es que cuando Dios quiere que hagas algo, si tú te abandonas, pues al final Dios lo ha hecho. Y yo he pensado siempre que no iba a poder, que no iba a poder, que no iba a llegar, que era imposible. Y yo lloraba y lloraba, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y al final voy a tener que irme a saber a dónde, pues debajo de un puente. Yo es que me veía debajo de un puente. Y como el Señor me ha dicho confía, yo he ido confiando y Dios ha ido cambiando mi vida. Y ahora Dios es el rey de mi vida, es el, Él es el que manda. Yo he aprendido a confiar y ya no es yo mi vida y el aquí al lado, sino que yo le pregunto al Señor y digo, bueno, este verano ¿dónde nos vamos de vacaciones? Donde Dios ponga. ¿Y esto cómo lo vamos a resolver, Señor? Porque mira este problema que tengo. Y Dios lo resuelve. Y al final yo le pregunto a Dios, ya, no es como antes. ¿Qué les contarías a aquellas personas que todavía no han experimentado la conversión y que, bueno, te están escuchando y que quieren poner a Dios en el centro de su vida? ¿Qué, no sé, qué palabras les dirías? Que se lo pidan al Señor. Es cierto que es un riesgo. Si tú le dices al Señor, yo quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, es cierto que yo al principio lo decía, pero solo confiaba en pequeñas cosas. Yo controlaba mi vida y en algunas cosillas dejaba que el Señor pues pusiese su mano y que mandase sobre eso. Pero no todo. Entonces, yo empecé a pedir. Es cierto que durante ese tiempo que yo sigo en la renovación carismática, pero antes de que me pasase esto, en la renovación carismática, pedíamos mucho, evidentemente, y pedías al Espíritu Santo y sí pedías confiar. Y yo quiero aumentar mi fe. Y tú lo rezabas y decías, yo quiero aumentar mi fe. Pero uno como que no sabe las consecuencias que lleva eso. Y yo decía a veces, yo quiero ser santa. Pero santa sin sufrir. Y yo quiero ser santa y como que yo pensaba que todo iba a ser como fácil. Y uno va pidiendo, va pidiendo, va pidiendo y al final el Señor da. Y aunque a veces
nos pueda parecer que no vamos a poder con ello, no vamos a poder enfrentarnos, es el miedo, el demonio siempre ataca mucho por el miedo, hay que dar un pasito más y decir, venga Señor, voy a confiar en ti, voy a confiar y voy a hacer lo que tú me pides. Pues leer la Biblia, leer la palabra. Yo pedía, Señor, quiero aumentar mi fe, Señor, quiero que seas tú el Señor de mi vida, pero hay veces que el Señor te tiene que quitar quizás cosas que son buenas, pero que tú te has apoderado de ellas y que no permiten que tú des ese paso. Entonces, primero es pedir, y si no puedes, no te preocupes que ya el Señor te lo va a quitar. Pero si tú quieres la santidad, es esa confianza de que todo es para el bien de los que le aman. Y yo le amaba y yo eso me lo repetía mucho, porque me repetía muchas veces, ¿por qué, Señor, si un matrimonio es algo bueno, por qué, Señor, tú permites que yo viva separada? ¿Por qué tú permites que viva sola si tú no quieres eso? Y era entender que iba a ser un bien para mí y iba a ser un bien mayor en el futuro, que no sabemos en el futuro qué ocurrirá con nuestras vidas. Pero que iba a ser un bien. Entonces eso yo me lo repetía mucho en los momentos de dolor, que iba a ser un bien, aunque ahora fuese doloroso. Y está siendo un bien porque para empezar, para mí ha sido una transformación total. Y entonces, bueno, pues cuando lleguemos al cielo lo veremos, pero abandonarse mucho. Yolanda, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien, ya lo verás. Gracias a vosotros por invitarme y por poder dar mi testimonio y si es de ayuda para otros, pues que así sea. Pues amigos, poner a Dios en el centro de nuestra vida, ponerle ahí, en nuestra mesa. O sea, yo siempre me lo imagino comiendo y está ahí Él, en nuestra mesa, pero ahí al lado, no en ahí, sabe dónde. No, ahí, al lado nuestro, en el centro. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.